esta jornada de InnoOne Nutrición de Precisión, creo que es muy interesante, nos permite a los docentes investigadores poder intercambiar nuestros conocimientos y sobre todo nuestros conocimientos y nuestros avances, y además el formato que tiene esta jornada permite que la industria tengamos unas entrevistas con ellos y nos facilite mucha labor. La empresa necesita llegar a la universidad, en muchos casos no es muy fácil, y este acercamiento a investigadores de primer nivel es muy interesante para el desarrollo de nuestro objetivo final, que es llevar la ciencia al consumidor. Sobre todo lo que más me ha gustado y me apasiona desde siempre es el hecho de poder compartir y aprender, lo que se llama transmisión de conocimiento, ¿no? Yo creo que, al menos en nuestro caso, estamos muy preocupados por investigar, colaborar, trabajar con las universidades. De hecho, estamos en tratos con algunas de ellas para hacer crecer nuestro proyecto. La forma de crecer precisamente es apoyar y apostar por la investigación, por esa transmisión de conocimiento, por trabajar codo con codo con la gente que se preocupa por la innovación. Destacar el formato de las jornadas, que es muy interesante porque es breve, con lo cual se puede ajustar las agendas y nos permite poner en comunicación gente de fuera de la universidad, empresas, incluso gente dentro de la universidad, aunque estemos aquí, nos resulta difícil contactar en el día a día. La primera parte pues me ha parecido muy interesante también porque han traído a cuatro grupos de investigación o cinco grupos de investigación que han propuesto los temas en los que están investigando y están llevando proyectos, y los cuatro proyectos que me han presentado me han parecido muy interesantes porque además son proyectos que siguen mi compañía. Sobre todo lo que destacaría es que me parece que en 2 horas consigues mucho.